a través de la plataforma. Bien, entonces jóvenes, buenos días. Hoy estamos 15 de junio del 2022. Vamos a continuar con nuestra planificación sobre ajuste de curvas o aproximación polinomial. Hoy vamos a ver el polinomio de Lagrange. Exactamente, vamos a ver cómo podemos nosotros determinar el polinomio de Lagrange. Entonces, yo tendría el polinomio de este matemático Lagrange. Ya, entonces el polinomio de Lagrange también me va a dar un procedimiento que a partir de datos tabulares, o sea, datos que están en la tabla, podamos generar un polinomio de grado n, y con este polinomio de grado n podamos interpolar o extrapolar a un valor particular, ¿ok? Pero como recomendación, nosotros podríamos generar el polinomio. Lo podríamos generar, esto genera un polinomio. Solo que cuando tengamos un polinomio de grado superior, desarrollar el polinomio se me convierte en un problema, porque es muy grande, ¿no? Tengo que hacer muchas operaciones matemáticas para poder generar el polinomio. Entonces aquí se recomienda solamente expresarlo. Y con esto podemos interpolar o extrapolar. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Espero que todos, por favor, en sus casas estén trabajando, porque me doy cuenta que ayer, en realidad, mucha gente no trabaja. No sé si no le importa, no le interesa. Y si es que ustedes, por ejemplo, no quieren trabajar, me dicen, por favor, que no quieren estar en clases. Y yo tranquilamente, obviamos que estén en la clase, porque más, a lo mejor no se sienten a gusto y yo no les pongo falta. Me dicen, los que no quieran trabajar, por favor. Me dicen, quiero salirme de la clase y yo no le pongo falta. Pero yo no quiero que haya gente aquí que no quiera trabajar. ¿Ok? Pues como es antecedente, empezamos a trabajar el día de hoy. Sobre el polinomio de Lagrange. Entonces yo tengo aquí mi presentación, ustedes también la pueden tener en el Drive, la pueden bajar. Así como hicimos el día de ayer, o esta semana, cuando vimos la aproximación polinomial simple, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos partido de un polinomio de grado n que tenía esta forma. Cuando hacíamos la aproximación polinomial simple, nosotros habíamos partido de un polinomio de esta forma, un polinomio de grado n que tenía esta forma, A0 más A1X más puntos sucesivos hasta AN, X a la N. Este era nuestro polinomio. Entonces, como didáctica, habíamos empezado con un polinomio de grado 1, que es una línea recta. Luego le damos un poco de curvatura de grado 2. Este es un polinomio de grado 1. Aquí necesitábamos dos puntos. Este es un polinomio de grado 2 con un poquito de curva. Ya necesitaba tres puntos. Y, por ejemplo, podía generar un polinomio de grado 3. Aquí necesitaba cuatro puntos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí la restricción era de que para la cantidad de puntos, me permite generar un polinomio de grado n-1. O sea, con n puntos puedo generar un polinomio de n puntos. En este caso, en el polinomio de Lagrange, vamos a empezar también por lo mismo. Vamos a empezar por un polinomio de grado 1, luego empezaremos por un polinomio de grado 2, y luego por inducción matemática, por eso que llamamos inducción matemática, entonces yo puedo generar un polinomio de grado n.
a través del polinomio de Lagrange. ¿Ok? Entonces, con ese antecedente, nosotros vamos a estudiar el polinomio de Lagrange. ¿Cómo se genera? Pues simple, también así como un procedimiento que ustedes pueden ver. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, una línea recta, donde para poder aproximar a esta recta yo necesito dos puntos, este punto 2 y el punto 1, y con eso creo yo un polinomio de la forma que está acá arriba. Pero una línea recta. Entonces empecemos a estudiar nosotros cómo podemos obtener el polinomio de Lagrange. Entonces, este polinomio de Lagrange, en realidad, partimos de una función f de x que efectivamente es desconocida. No sabemos cuál es la función f de x que está oculta detrás de una tabla de datos. Entonces, para aproximar mediante el polinomio de Lagrange, así como hicimos en aproximación polinomial simple, requerimos la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas. Nosotros, cuando aplicamos la aproximación polinomial simple, en realidad generamos un sistema de ecuaciones algebraicas lineales y obteníamos la solución, ¿se acuerda? Pero cuando el polinomio ya es grande, por ejemplo, quiero generar un polinomio de grado quinto, tendré una matriz para ecuaciones lineales de 6x6. Entonces, resolver ya una ecuación de 6x6 o un sistema de ecuaciones de 6x6 ya se me convierte en un problema, ¿no? Entonces, por eso, mucha gente opta por usar la aproximación polinomial de Lagrange y también otros métodos que vamos a ver. Yo creo que para la próxima semana vamos a ver Newton con diferencias divididas y con diferencias finitas. Ya, y para la próxima, antes del examen, vamos a ver la aproximación por mínimos cuadrados. Entonces, eso será parte del segundo examen. ¿Ya? Entonces, estos métodos, como el que vamos a ver hoy, ya no requiere de resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y los cálculos aquí los vamos a realizar directamente. Eso es lo que vamos a hacer con Lagrange. Entonces, empecemos. Con Lagrange, nosotros empezamos con un polinomio de grado 1 de esta forma. Así como nosotros empezamos acá en la aproximación polinomial simple, aquí yo tengo, empezamos con un polinomio de la forma como está aquí. Este es un polinomio o una ecuación de una línea recta que la vamos a usar para encontrar el polinomio de Lagrange. Entonces aquí partimos de un polinomio de grado 1, que va a tener esa forma como la que están viendo aquí, a 0, que multiplica a x menos x1, más a 1, que multiplica a x menos x0. Entonces, aquí, para poder seguir generando un polinomio después, empecemos identificando algo importante. Esta es la variable desconocida. Esta. Y tengo el valor de x0 que sí conozco y de x1 que también conozco, que están aquí. ¿Sí ven? De x1. Bueno, ahí en imagen ustedes ven x1 y x2. Pero ustedes no van a confundirse. Es como tener aquí x0 sería el x1 y x1 que sería el x2. No hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo parto este polinomio. Entonces, si yo estoy hablando del coeficiente a0, fíjense que aquí no viene dentro x0. Y si estoy hablando del coeficiente a1, aquí no entro, no está x1, pero sí está x0. Aquí, hablando del coeficiente a0, las x van a ir de cajón siempre, pero aquí va a ir x1 porque estoy hablando de a0. Y aquí le voy a poner a x1 0 porque estoy hablando de a1. ¿Sí le ven?
Entonces, yo de ese polinomio voy a partir. Entonces, aquí, estos elementos, x1 y x0, los tengo. O están en la tabla, ¿no es cierto? Estos están en la tabla. Estos están en la tabla. Como ustedes pueden ver aquí, están aquí en la tabla. Es decir, no vayan a decirme ustedes, ¿qué tabla? Pues ustedes van a partir pues, de los datos tabulares, ¿no es cierto? Tienen XY y F de XY. Pues aquí tienen, por ejemplo, X0, X1, X2, más puntos. Aquí tienen F de X0, F de X1, F de X2, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están los puntos en la tabla. Por eso están aquí en la tabla, por eso digo que X1 y X0 son los argumentos de los puntos conocidos en la tabla. A0 y A1 son los coeficientes que yo tengo que determinar. Entonces, A0 y A1 vendrían a ser los coeficientes que necesito alcanzar. Necesito averiguar. Entonces, cuando yo tenga A0 y A1, habré obtenido mi polinomio. Eso es lo que sirve. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar A0? Para encontrar A0, lo que nos dice la regla es hacer que X tome el valor de X sub 0. ¿Ya? Cuando yo tomo el valor de X sub 0, mi polinomio va a convertirse de la siguiente forma. Si digo que X va a convertirse en X sub 0, entonces aquí tendré P de X sub 0 va a ser igual a A sub 0 por X, que es X sub 0, menos X1, más A1 por X sub 0 menos X sub 0. Eso quiere decir entonces que aquí esto me va a dar 0 y esto se me elimina. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi polinomio? Me va a quedar aquí mi ecuación. Yo, esto de aquí, como en el caso de la aproximación polinomial simple, es este punto que está aquí. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo decirle que f de x0 está el punto aquí, porque estoy haciendo x igual a x sub 0. Entonces, tendré aquí f de x sub 0 igual a a sub 0 por x0 menos x1. Entonces, aquí yo puedo decir que a sub 0 se me convierte en f de x sub 0 para x sub 0 menos x1. Y habré encontrado el valor de a sub 0. ¿Sí le ven? Y lo mismo hago para poder encontrar a 1. Para encontrar a 1, ¿qué tengo que hacer? Que hacer lo que x sea igual a x sub 1. Entonces yo tendré aquí, ya directamente tendré p de x sub 1 va a ser igual a 0 por x1 menos x1 más a 1 por x1 menos x sub 0. Entonces aquí también esto se me va, se me elimina y voy a quedarme con igual. Aquí tengo el punto p de 1 x1, le voy a poner f de x sub 1 igual a A1 que multiplica a X1 menos X sub 0. Es decir, A1 va a ser igual a F de X sub 1 dividido para X1 menos X sub 0. Entonces ya tengo A0 y A1. Entonces con esto vengo y los reemplazo acá. Entonces puedo decir que el polinomio de grado 1 en X mediante Lagrange va a ser igual. ¿Cuánto vale a 0? X sub 0 para X sub 0 menos X sub 1 que multiplica a X menos X sub 1 más A1. ¿Pero cuánto vale A1? A F de X sub 1 para x1 menos x sub 0, que multiplica a x menos x sub 0. ¿Ya? Y ese sería mi polinomio de Lagrange, así de sencillo.
¿Sí le ven? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Está bien? Sí, todo correcto. Ya. Ahora, solamente como nosotros somos del mundo de la computación, para poder manipular este polinomio, este polinomio de grado 1 que acabo de encontrar, se optimiza, o mejor dicho, se adecua para poderlo, para generar el algoritmo. Generar el algoritmo computacional. El algoritmo computacional que nos va a servir para hacerlo de manera automática en nuestra computadora. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esto que está aquí, todo esto que está aquí, lo voy a poner a un nombre. Entonces, yo voy a decir que mi polinomio ahora se convierte en esa forma. P1 de X se convierta. Le voy a poner a L0 de X. Todo está aquí, le voy a poner que sea 0 de X. Por el nombre de Lagrange le pongo L de 0 de X por F de X sub 0. Más L1 de X, que sería la de acá, este sería L1 de X por F de X sub 1. Entonces puedo decir aquí que efectivamente L0 va a ser igual a x menos x1 sobre x0 menos x1. L1 de x, aquí me faltó ponerle x, discúlpeme, pero pongámosle para que quede bonito, bien, para que no se me confunda. L0 de x igual, y L1 de x va a ser igual a x menos x sub 0 para x1 menos x sub 0. ¿Ya? Entonces aquí hago la siguiente observación. Aquí tengo x, que es la variable desconocida. x1, x0, x1, x0, x0, x1 están aquí en la tabla, son valores conocidos. Pero existe una lógica. Si estoy hablando de la parte de L0, quiere decir que acá arriba, acompañando a la X, no voy a tener L0, X0. En su lugar va a ser aquí, X1. Pero debajo, el que no está acá arriba, va a estar acá abajo. X0 menos lo que está acá arriba a la derecha. Y lo mismo ocurre acá, L1. X va de cajón. Pero como estoy hablando de L1, entonces acá no puede ir jamás X1. Tendrá que ir todo el resto. ¿Cuál es el resto? X0. Acá abajo va a ir el que corresponde a 1, X1, menos el que acompaña arriba en la parte derecha. Y este será mi polinomio de Lagrange. Todo lo que les estoy contando, ustedes también lo pueden revisar acá en la presentación. Yo tengo esto y miren, les he puesto el polinomio A1. Y aquí estoy haciendo esto. Aquí está más compacta. Ustedes pueden ver aquí. Y yo tengo todo esto de aquí, le he puesto que es L0 de X. Y todo lo que está acá, le he puesto L1 de X. Es decir, L0 de X va a ser a X menos X1 sobre X0 sobre X1. X menos X0 para X1 menos X0. Entonces, para poder generar este polinomio, necesitamos ¿cuántos puntos? N más 1, porque estoy generando un polinomio de grado 1, entonces necesito mínimo, necesito 2 puntos.
antes de hacer el de grado 3, hagamos un ejemplo, pues, de lo que tenemos y podemos generarlo, lo que ayer hicimos. Entonces voy a abrir mi presentación del día de ayer para hacer un ejercicio. No me acuerdo cuál fue el ejercicio, pero podemos nosotros hacerlo aquí. Dios mío. Entonces vamos a generar, por ejemplo, aquí, con este valor, el mismo polinomio que encontramos con aproximación polinomial simple, lo vamos a entregar aquí. Yo voy a suponer aquí, para modificar un poquito lo que ya hemos visto, que a mí me interesa encontrar aquí un valor particular de 10, cuando la atmósfera sea 10. ¿Cuánto tengo de temperatura? Sería la pregunta. Entonces, para poder generar yo mi polinomio de Lagrange, ¿sí? De Lagrange, necesito dos puntos. Como quiero interpolar a 10, entonces voy a tomar el punto donde está 5 y 20. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Entonces aquí están mis datos. Le voy a poner como otro color para no equivocarme. Le voy a poner café. Entonces, generemos el L0 sub X. X vale cajón. Aquí sería X menos. ¿Cuánto vale X1? Recuerden que X1 es el punto siguiente. X0 es el anterior. ¿Cuánto vale X aquí? 20. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Acá abajo, ¿cuánto valdría X0? 5. ¿Y aquí cuánto? 5. 20. ¿Está bien? Tendría 5 menos 20. Acá X va de cajón. Menos X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0? 5. 5. X1, ¿cuánto vale? 20. ¿Menos cuánto? 5. Menos 5. Ahora muy bien. ¿Cuánto valdría F de X sub 0? ¿113? ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale X1? F de X1. 181. Ya, y prácticamente casi tengo mi polinomio. Lo voy a poner con café. Recuérdense que yo quiero interpolar cuando la presión sea 10. Entonces mi polinomio de grado 1 va a ser igual a X menos 20, que no puedo hacer nada. Y aquí tengo menos 15. ¿Está bien menos 15? Esto por 113. Más X menos 5, que no puedo hacer nada. ¿Por cuánto? 15. ¿Está bien? Sí, solo 15. Por 181. Ya. Entonces ustedes aquí tienen dos caminos. Y en el examen van a hacer lo siguiente. Si aquí dio la interpolación cuando valía 10, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer aquí? Colocarle aquí 10 y colocarle aquí 10 y tendría mi interpolación a 10. ¿Cuánto sería? 10 menos 20, ¿cuánto sería? Menos 10. Menos 10 sobre menos 15 por 113 más... ¿Cuánto quería aquí? 5 por 181 sobre 15. ¿Me van calculando cuánto ha sido la interpolación? ¿Cuánto ha sido la interpolación? Miren, ahorita vamos a ver cómo le podríamos nosotros generar este valor particular como tal.
para que nos ayude OCTAP a hacer las operaciones. Exactamente. Y luego podríamos evaluar para cualquier valor particular. En ese caso estoy evaluando el 10. Entonces, si voy a ponerle polinomio de grado 1, igual arroba en x de x menos 20, esto, ay, perdón, x menos 20, esto dividido para, ah, no, multiplicado por cuánto, por 113 dividido para cuánto, menos 15. Menos 15. Ya, sería mi primera parte, ¿no es cierto? Más x menos 5, vean cómo estoy haciendo, ¿no? Multiplicado, en este caso, para 181 dividido para 15. ¿Ya? Yo tenía mi polinomio, así, así de sencillo. En términos de x. ¿Ya? Voy a, ahora sí, a evaluarlo, a interpolar a mi valor particular cuando x valga 10. Y miren cuánto me va a dar. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? 135.67. Entonces ustedes me dicen, ¿tiene razón o no? ¿Está dentro de 113, 181? Sí. ¿Ya? ¿Quieren graficarlo? Ya, grafiquémosle. Sí, ingeniero. Sí. Grafiquémosle, por favor. Yo voy a tener que valores en X. Voy a poner X. Mejor para no confundirme, para no joder a la X, voy a poner valores en X. Va a ser 1. Va a ser 1. Va a ser 5. Va a ser 20. Va a ser 40. Y valores en f de en y, f de x va a ser igual 56.5, 113, 181 y 214.5. ¿Sí ven? Le voy a poner un plot, le voy a poner los valores en x, los valores de f de x y que me ponga, y que me los pinte de rojo al asterisco en este caso. Ya, ahí está. Están mis puntos. Yo quise encontrar mi valor de 10. Es decir, yo voy a encontrar el valor de cuánto fue, de 10, ¿no? El valor de 10, pero yo cogí este punto que está aquí y este punto para poder, cuando valía 5 y cuando valía 10. Entonces lo que voy a encontrar es, o lo que encontré, como es una línea recta, yo voy a encontrar esta recta que pasa por ahí. Y le voy a encontrar este valor de 10, que ¿cuánto fue? De 135. 135.67. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces yo voy a poner aquí un hold on para que no se me borren los puntos. Y como yo ya generé mi polinomio P1, entonces voy a ponerle el zplot para aplicarlo de una sola. Aunque también podría hacer otra cosa, le podría dar valores ampequi. Ya voy a indicarles cómo también pueden hacer ustedes una gráfica sin necesidad de zplot. En el punto 1, y que vaya desde cuánto le pusimos. Desde 5 hasta 20. Para que se uno de los puntos, 5 y 20, en mi dominio. Y van a ver. Le pongo un autoescale y miro. ¿Sí? Con esa recta, y ahora le voy a poner un plot del punto que acabé de encontrar. ¿Cuánto era el punto 10? Y mi polinomio 1 evaluado en 10. Y le voy a poner un puntito ahora en azul y una bolita para que se me vea ahí. O pongámosle un asterisco mismo. Ya. Y van a ver qué se va a poner ahí.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está bonito? Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ¿podría describir lo que estaba anotando ahí en el bloc de notas? ¿Dónde? En mi pizarra. Sí, ahí. A ver, en mi pizarra. Esto. Ahí. Sí, ingeniero, eso. Quería ver si creo que anoté un número más. Ahora, ¿ya podemos continuar? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora, Abraham, ¿qué pasaría si ustedes quieren desarrollar el polinomio? ¿Les va a dar más trabajo, sí o no? ¿Qué me dice? ¿A este polinomio lo quieren desarrollar? ¿Cómo sería? Sería menos 113 por x sobre 15 negativo. Ahí sería. Y menos 20 por 113 también por menos 15 más 181x sobre 15 y menos 5 por 181 por 15. Luego habría que sumar las x con las x y los términos independientes con los términos independientes y tendría un polinomio de grado 1 visible. Pero ustedes escogen, ¿quieren desarrollarlo? ¿Qué me dicen? Sí, sí. Ya, ustedes escogen. Pero para mí, más rápido es hacer esto. Más rápido es lo que hicimos aquí. Esto. Como a mí me interesa el valor de interpolación, que me dio 115, en este caso, me dio esto. ¿Sí ven? Ahora, no sé si aquí coge el comando simplify. De mi polinomio 1, no me está cogiendo porque sea, tiene que ser simbólico. Entonces le voy a poner sin, le voy a obligar que sea simbólico. Ya, ya ahí está. Si ven, con ese comando, como está function candle, ahora le puse simbólico. Si ustedes se dan cuenta, P1 en el workspace es function handle, ¿se ven? Para obligarlo a que me coja simplify y me simplifique mi P1, le he colocado estos dos comanditos que están aquí y me vuelve el polinomio. Porque el polinomio 1, ¿se acuerdan que estaba definido así, no es cierto? Yo al momento de ponerle simplify, me bota ahora 68x sobre 15 más 271 sobre 3. ¿Se ven que funciona? ¿Lo intentaron hacer ustedes, por favor? Sí, ingeniero, sí sale. Sí, sale. Sí. Entonces también ustedes tienen la herramienta para poder generarlo como polinomio. Bien, entonces continuamos. Hemos creado un polinomio de grado 1. Hemos hecho aquí un ejemplo bonito. ¿Qué les parece el ejemplo? Está claro, ¿no es cierto? Aquí está el ejemplo que hicimos. Ya. Entonces ahora sí, vamos a generar un polinomio de grado 2. Ahora vamos a ver cómo generamos un polinomio de grado 2.
Es decir, vamos a encontrar un polinomio mayor. A eso de aquí no me interesa. Puedo jugar ahí para que después me pueda servir para generar un polinomio grado 2. Entonces, vamos a generar un polinomio de grado 2. Para generar un polinomio de grado 2, ¿qué necesito ahora? Tres puntos, ¿sí o no? ¿Cuál será la forma del polinomio de Lagrange para empezar? Y van ustedes a comparar que un polinomio de grado 2 para avanzar sería A0 por X menos X1. Hasta ahí fue lo que tuvimos hace un momento. Vamos a compararlo, mejor comparémoslo al polinomio de grado 1 que tomamos hace un momento, más A1 por X menos X0, fue el polinomio de grado 1. Comparando esto con el polinomio de grado 2, ustedes saben que aquí voy a tener implícitamente tres puntos. Entonces estará X0, X1 y X2. ¿Sí o no? Entonces, obviamente aquí voy a ponerle A0, que multiplica a X menos X1. No puede jamás ir aquí a X0, que multiplica a X menos X2. ¿Sí ven? Incremento un factor más. Más A1, que multiplica efectivamente a X menos X1, ¿y a cuál más debe multiplicarle? Menos X1. X2. ¿Estaría ahí? Fíjense que aquí no tiene que ir jamás el mismo subíndice que está aquí. Y me faltaría A2, que multiplica a X menos X1. ¿Y a X menos cuánto debería ir ahí? X1. Exacto. X1. ¿Ya? Y si nosotros generaríamos, por ejemplo, solamente para que ustedes vayan probando, un polinomio de grado 3, ¿cómo iría? A0, aquí irían 4 puntos ya, ¿no es cierto? ¿Cómo iría? A0, ¿cómo multiplica cuánto? X menos X1, X menos X2 y X menos X3 sería. Sí, y más, siguiente. Aquí tengo tres partes. Acá sí, me va a generar cuántas partes. Ingeniero, ¿cuatro? Una pregunta en esta partecita de aquí. ¿Aquí mismo es un 2 o es un 3 en esta sección? Este es X2. Allá. Es que aquí solo tengo X0, X1 y X2. No tengo X3. Acá sí tengo X3. ¿Ya? Entonces, ustedes al final de hoy van a darse cuenta que el polinomio de Lagrange casi casi que es como una secuencia mecánica. ¿Ya? Entonces continuamos. Ya. Entonces yo parto de este polinomio. Ahora, para generar mi polinomio, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Para encontrar A0, ¿qué debo hacer? Que X sea igual a X1. Cuando yo pongo X igual a X1, aquí se me elimina. Acá se me elimina. ¿Con qué me quedo? Solo me quedo con el polinomio de grado 2 de X1 de A0, que multiplica a X0 menos X1 a X0 menos X2. ¿Sí ven? Como este dato aquí, yo lo puedo cambiar con F de X1, entonces ¿cuánto me queda A0? A F de X1, esto para X0 menos X1 o X0 menos X2. ¿Sí ven? Pregunta. Para encontrar A1, ¿cómo haríamos? X igual a X1. Vengo aquí. ¿Qué se me va a eliminar ahorita? Todo esto y esto. ¿Tienes razón o no? Sí. Pues aquí me quedaría F de X1 igual
solo me quedaría con uno, estos dos se me eliminan, ¿no? Me quedaría con E1, que multiplica a X1 menos X1 por X1 menos X2. Eso quiere decir entonces que A1 va a ser igual a F de X1 para X1 menos X0 por X1 menos X2. Y finalmente aquí yo tendría que encontrar A2. Entonces tendría que poner X igual a X2. ¿Cuál se me elimina? El primero y el segundo, me quedo con el tercero. Entonces yo tendría que F de X2 sería igual a A2 que multiplica a X2 menos X0 por X2 menos X1. Entonces aquí tendría que A2 va a ser igual a F de X2 para X2 menos X0 para X2 menos X1. Ya tengo mis coeficientes. Entonces tengo A0, A1 y A2. Y vengo y les reemplazo aquí. Entonces voy a borrar este que ahora me interesa, el de orden 1. Y le voy a poner acá arriba a mi polinomio de grado 2. Mi polinomio 2 de grado X va a ser igual a 0. ¿Cuánto vale? F de X0. X0 menos X1. Que multiplica a X0 menos X2. Multiplicado arriba por X menos X1. Y por X menos X2. Más A1. ¿Cuánto vale? F de X1 para X1 menos X0, X1 menos X2, desde arriba que voy a tener X menos X0 por X menos X2. Más, ya creo que F de X2 para X2 menos X0 y X2 menos X1 multiplicado por X menos X0 por X menos X1. Y ese sería mi polinomio. Y entonces haríamos igual que antes. Todo lo que está aquí le voy a llamar L0 de X. Todo lo que está aquí le voy a llamar L1 de X y todo lo que está acá le voy a llamar L2 de X. Entonces mi polinomio prácticamente de 2 en X se me convierte en F de X0 multiplicado por L0 de X más F de X1 por L1 de X más F de X2 por L2 de X. Entonces, L0 de X va a ser igual. Ojo con lo que voy a hacer. Como estoy de grado 2, yo voy a tener arriba dos términos. X, X. Y esto es menos, este es menos. Y acá abajo voy a tener, estoy hablando de L0, voy a tener aquí que ponerle X0. X0, también menos. Como estoy en 0, acá arriba, ¿qué tiene que ir? Cualquiera menos X0. Como estoy hablando de tres puntos, ¿cuál iría? X1 y X2. Eso es como hacerlo en forma mental, más o menos. Y acá arriba le bajo solamente los mismos. Solo le bajo, miren, solo le bajo. Yo tendría este de aquí. Vamos a hacer el otro, L1 de X, igual. Vamos conmigo, X menos, X menos. Acá abajo, ¿qué debería ir? X1 menos. X1. X1 menos. ¿Aquí qué debería ir? Sin ver arriba. Como estoy hablando de 1, ¿qué debería ir aquí? Cualquiera menos X1. Menos X1, entonces X2. X0. X0. X2. ¿Ves? ¿Y aquí qué
Los bajo nomás. Y finalmente tengo el 2 de x, iría x menos, y acá abajo iría x cuánto. Ya, acá arriba, aquí iría. Cualquiera dos, menos x1. x0 y x1. Acá abajo. Lo mismo, x0 y x1. Ya. He formado mi polinomio. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora voy a tomar yo mi polinomio. Y voy a tomar esta partecita de aquí que había aproximación por lugar simple. Ahora voy a tomar tres puntos. Los tres primeros o los tres siguientes. Ustedes escogen. Más chiquitos están los primeros. Voy a poner con rojo. Aquí iría. ¿Cuánto? X1, se acuerdan que es aquí estoy en el 0, el X1 y el X2. ¿Cuál es el X1 aquí? 5. ¿Acá? 10. El 20. X0. 1 sería. 1. ¿Menos cuánto? Menos 5. ¿Aquí? 1. Menos 20. ¿Ya ven? ¿Aquí qué me va a quedar? ¿X menos cuánto? Menos 1. ¿Abajo cuánto? Menos 5. Menos 20. No, menos 20, perdón. Acá abajo. 5. Menos 5 menos 1. Ya, 5 menos 20. Acá arriba. X menos 1. Acá abajo. X menos cuánto. Ahí es menos, X menos 2. Menos 5. Menos 1 también. Menos 5. Ah, no, menos 5. Acá abajo. 20 menos 1. 20 menos 1. Y 20 menos 5. Más 5. Ya. Este valor de aquí, ¿cuánto vale? En 56.5. 56.5. Este. 113. 103.0. Y el otro 181. Ya. Prácticamente tengo mi polinomio. Voy a poner acá, esto de aquí antes, ¿no es cierto? Entonces voy a formular mi polinomio. Diría, mi polinomio de grado 2 de x es igual. F de x sub 0, ¿cuánto fue? O le puedo poner al revés, le puedo poner x menos 5 que multiplica ¿cuánto? A x menos ¿cuánto? Menos 20. ¿Para cuánto? Menos 4 por menos 19, ¿cuánto es? Me ayuda multiplicando, por favor. 4 por 19. ¿Cuánto me da? 76. 4, 76. Bueno, menos 76 sería. 4 por 19, ¿no es cierto? Sí. Pero es negativo, ingeniero. 76, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo en esa parte. No. Menos 4 por menos 19. Ah, no, sí, sí, positivo, positivo. Positivo. Entonces 76. ¿Multiplicado por cuánto? Por 56.5. Ya. Más. X menos 1 por X menos 20. ¿Para cuánto? 5 menos 1, 4. 4 por menos 15. Menos 60.
menos 60. ¿Por cuánto? 113. Más x menos 1, ¿por cuánto? X menos 5. ¿Sobre cuánto? 19 por 15. ¿Cuánto? 285. Perdón. 285. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por positivo. ¿Cuánto? 181. ¡Ya! Es mi polinomio. Entonces voy a meterlo acá en mi polinomio de grado 2. Polinomio de grado 2, arroba en x, va a ser igual a x menos 5 por x menos 20, y esto por, abro y cierro paréntesis, 56.5 dividido para 76. Primera parte, ¿estamos bien? Más x menos 1 por x menos 20, esto multiplicado por, abro y cierro paréntesis, 113 dividido para ¿cuánto? Menos 60. Me falta la otra parte, y aquí también le voy a poner al final, más x menos 1 multiplicado por x menos 5, esto multiplicado por 181 dividido para 285. Ya es mi polinomio de grado 2. Hace un momento, ¿en qué valor le evaluamos esto de aquí? En el valor de 10, ¿no es cierto? Pero ahora voy a tomar tres puntos. Tres puntos. Primero, el polinomio que acabé de crear, ¿qué va a pasar? Va a pasar por los tres puntos. Así. Y el valor de 10 va a estar por aquí. Más o menos por 150. ¿Lo probamos? Entonces, como ya tengo mi polinomio de grado 2, le voy a poner en 10. ¿Cuánto está? 160.91. Entonces, está más arribita. ¿Sí? Pero como yo tengo ya polinomio, le voy a graficar. Le voy a graficar ahora sí. Le voy a poner zplot. Por acá está zplot. Para cogerlo rapidito. Aquí. El polinomio de grado 2. Que vaya desde 0 más o menos. De 0 hasta 25. Pongamos, ¿ya? Para ver cómo se imprime. Tengo dos, ah, no, es P2 minúscula, no es mayúscula, me disculpa, es P2. Function handle, creo que, o sim, para que funcione. No, lo que pasa que, déjeme ver, P2. Ah, ya, me falta por aquí, no está por aquí cogiéndome algo, no está por aquí multiplicándome. No me está multiplicando algo. Veamos, x menos 5 por x menos 20 por esto. Más x menos 1 por x menos 20 por 113 sobre menos 60 más x menos 1. Pero ahí estoy comiéndome. Me estoy comiendo por ahí un paréntesis o algo que me está faltando. Ah, ya. Yo creo que aquí la solución es como estoy multiplicando variables. Entonces aquí tengo que necesariamente ponerle el punto. Y aquí sí punto, porque estoy multiplicando dos variables. Ojo con lo que estoy haciendo.
Este de aquí es una constante. Acá también tengo que ponerle punto porque estoy multiplicando dos variables. Y aquí, esto de aquí es constante y acá también un punto porque estoy multiplicando dos variables. Ya. Entonces ahora sí. Le voy a imprimir P2 de 0.25. Ya. ¿Por dónde pasa la curva? Por ahí. ¿Cuánto me dio el valor de P2? 160.91. Entonces, más o menos está por aquí el punto. ¿Quieren imprimirlo el punto? Ya. Imprimámoslo el punto para los incrédulos. Voy a imprimir el punto. Plot en 10, pero ahora lo voy a poner con el polinomio de grado 2, y además es en minúscula, P2, de 10, en un punto azul mismo, ya. Y miren, ahora sí se me imprimió. ¿Estamos? Me puedo poner autoescala, miren, este punto no me coge, pero esa curva pasa por los tres puntos. Ahora yo quiero el polinomio, porque aquí está, como ustedes se dan cuenta, es un chorizo esto. Miren, es un tremendo. ¿Ustedes quieren esto de aquí desarrollarlo? ¿Quieren pasar el tiempo esto de aquí desarrollándole? Tengo x por x, x al cuadrado, menos 20x, menos 5x, menos 100, más 100. ¿Quieren hacer eso? Eso que multiplica a 56.5 sobre 76. ¿Quieren hacer eso? Ya es cuestión de ustedes. Pero como estamos trabajando en octavo, ¿qué le puedo decir a octavo? Yo quiero el polinomio que me vote usted. Yo quiero que me vote el polinomio. Porque yo tengo un polinomio así, inmenso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, mi polinomio 2 efectivamente está en function handler. Para yo usar la función simplify, tengo que primero convertirlo a mi polinomio de base de grado 2, convertirlo en simbólico. Entonces, le hago primero simbólico y luego le pongo el simplify. Ya, ese es mi polinomio. ¿Sí le ven? ¿Está bonito? Más fácil. Claro, pues es que estamos usando las herramientas que me sirven de octavos. ¿Ya? Entonces vamos a terminar esa parcita de aquí. Esta de aquí me ha servido mucho. Y lo mismo podría ser para poderle aumentar un grado más. Miren, entonces aquí está lo que hemos hecho. Esto aquí lo hicimos. Y aquí tengo mi L0, mi L1, mi L2. Ahora, esto de aquí yo lo voy a generalizar. Como les dije, yo voy a crear estos artificios para poderlo meter en la computadora, en los algoritmos. Entonces, yo voy aquí a generalizar. Si yo generalizo un polinomio de Lagrange de tercero, de cuarto, de quinto, décimo orden, el polinomio va a tener esta forma. Miren, L0 de X por F de X0. L1 de X por F de X1. L2 de X por F de X2. L3 de X por F de X4. Así. Hasta el final, ¿a dónde llega? A Ln de X por F de Xn. Pero aquí es igual L de S de 0 de X. Lo mismo que hicimos antes. Voy a crear un polinomio de grado N. ¿Cuántos términos tendré arriba? Si ustedes se dan cuenta, para formar un polinomio de grado 2, ¿cuántos términos tuve? 3. Para formar un polinomio de grado N, ¿cuántos términos tengo de arriba? N menos 1. Perdón, tengo 3, sí, para de 2 puntos, 3 puntos, para de n más 1. Ya, voy a suponer que aquí voy a crear todos los puntos. Entonces, como decíamos antes, x, menos, 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 menos. Aquí cualquiera menos que aquí, menos x0. ¿Están de acuerdo? Y acá abajo, en cambio, aparece de 1 a x0. Menos, 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 y acarreo lo de arriba abajo. He creado L sub 0. Lo mismo para L1 de X.
x menos, x menos, ¿hasta dónde? Hasta xn. Van a ir toditos, excepto que, fíjense que aquí está x0 y x2. Ya no está aquí x1. Pero ese que acá arriba falta, acá arriba va primerito. ¿Sí ven? Y luego abajo. Y así para el último. Aquí en cambio no va a aparecer ¿cuál? El xn. Pero acá abajo va a aparecer de una xn. Y bajo. Entonces esto se vuelve mecánico. Ahora, esto yo lo puedo optimizar para meterlo a la computadora y decirle que el polinomio de Lagrange de forma compacta para programarse en un lenguaje de computadora quedaría así. El polinomio de Lagrange es igual a la sumatoria desde 0 hasta n de L de I de X por F de X de I. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Me está dando esto de forma compacta. Esto de aquí en forma compacta es igual a la sumatoria desde I igual a 0 hasta N del producto de L de I de X por F de X de I. Hasta ahí, correcto. Ahora, los L de I de X, ¿cómo le programo para meter en la computadora? Los L de I de X va a ir desde pi, este de aquí, este símbolo, a diferencia de la sumatoria, este es en cambio un producto. Este es el símbolo del producto. El producto desde J, desde 0 hasta N, de, en el numerador, X menos XJ. Y acá abajo, en cambio, XY hasta ahí, menos XJ. Y se van generando toditos los productos. Solo que aquí hay que hacer una advertencia. J debe ser diferente de Y. Entonces, esto lo puedo meter en la computadora. Y se van a generar toditos los L's que pueda generar, de acuerdo al grado del polinomio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo generar aquí un polinomio. Ahora, de lo que aquí tengo de ejemplo, yo voy a usar mi rutina. Esta de aquí ya la he usado, ¿no? Voy a dejarlo ahí para poder usar un polinomio de grado 4 que iría por aquí. Entonces iría por aquí así para 4. Entonces voy a usar yo mi rutina, que también la tienen ustedes ahí en sus máquinas, en su drive. Tengo la aproximación de Lagrange. Ese solamente me da el polinomio y me da únicamente la expansión algebraica. Y creo que acá tengo, este tampoco me da valor del polinomio. Y dije, en veces que aquí no me bota ningún polinomio. No tengo aquí simple polinomio, regresión lineal, examen Jordan, lineal, regresión. No, solo tengo los dos de Lagrange. Lagrange, vamos a ver cómo me da. Ejecuto esto. Yo tengo aquí mis datos en X, en B de X. Este de aquí, por ejemplo, me permite XY, XINT, valor a interpolar, y me coge todo el polinomio aquí. No me dice de grado 1, ni de grado 2, ni nada. ¿Ya? Entonces podríamos modificarle. Yo creo que este de aquí sí tiene para poderle poner el polinomio de grado 1. Lo podríamos modificar. Le podría poner, déjame ver cuál es la diferencia entre int, valor interpolar, el valor interpolar también, en el en, allá, ese. Aquí me bota el polinomio, pero coge todos los puntos, ¿no? Vamos a ver si es que este le podemos modificar. Primero ejecutémoslo a este, ¿ya? Entonces voy a botarlo acá. Recuérdense que yo tengo valores en X, valores en F de X. Y así tengo. Entonces le puedo poner valores en X, valores en F de X. ¿Y con qué valor quiero interpolar? El valor de 10. Este es el polinomio de grado 3, por ejemplo. ¿Y cuánto me encontró? 156.03. Este de aquí se me vuelve el polinomio. ¿Sí ven? Y yo si veo aquí, aquí estoy encontrando un polinomio de grado 3. Entonces, más o menos, lo que yo tengo acá en mi gráfica, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos
valores encontré el último, 150 y algo, ¿no es cierto? Entonces aquí me está dando efectivamente 156. Ya, pero esta de aquí yo le voy a modificar. Y una vez modifiquémosle para poderle poner el grado del polinomio. Entonces esta de aquí, para que vean ustedes cómo le modifico, vamos a ponerle Lagrange 2. Y le grabo Lagrange 2. Voy a poner el valor interpolar y también voy a ponerle el grado del polinomio. ¿Ya? El grado del polinomio, voy a poner G, mejor dicho, el grado del polinomio. Sí, puede ser N. Voy a ponerle N. Y este de aquí le voy a cortar. Y le voy a poner ahí. Para que el n que venga aquí me genere el grado del polinomio. Vamos a ver si es que me resulta esto. Lagrange 2. Voy a poner Lagrange 2. El valor interpolar y que sea un polinomio de grado 2, por ejemplo. Allá, entonces es n más 1. ¿Sí ven? Y aquí me quedó un polinomio de grado 1. Y me falta, me da el valor interpolar, no está dando valor interpolar, pero sí me da el polinomio de grado 1. Entonces, grado 2 sería n más 1. Déjenme ver, este de aquí sería n más 1. Entonces, voy a poner aquí que n, se me ponga n más 1 y tendré grado del polinomio. Entonces, aquí si le pongo de grado 2, efectivamente me da de grado 2. Si le pongo de grado 1, me bote el grado 1 y ya de grado 3, puedo poner grado 3. Ya. Y de 4 no puedo porque no tengo que tener 5 puntos. Ya. Entonces me está cogiendo. Sin embargo, aquí no me está poniendo. Esto de aquí no me está poniendo aquí el valor 3, el valor interpolar. Si es margen es igual. Un parámetro adicional tiene que haber 4 parámetros para que me pueda evaluar. Ya, y 156.03. Ahora, yo puedo compararle con lo que nosotros hicimos hace un momentito. Lo que hacemos un momentito, le vamos a poner de grado 3. Lo último que hicimos fue de grado 2, ¿cierto? Lo último que hicimos fue de grado 2. Creo que me dio el valor, no me acuerdo cuánto fue, creo que fue 156 más o menos, ¿sí o no? Ya, yo tendría por aquí mi polinomio de grado 2. Pongámosle de grado 2. Fue este, ¿cierto? Y mi polinomio de grado 2, ¿cuánto fue? También aquí le había simplificado para ver si es que es el mismo. Aquí. Esto, menos 111.51 x al cuadrado. Ahí está, ve. Es el mismo que está aquí con el mismo que está acá. ¿Sí se ven? Entonces me está funcionando mi. Entonces yo con P2 que tenía, le voy a evaluar en 10. Me dio 160.91 y aquí me da 160.91. Entonces ahora sí. Este gráfico me da, me falta poner aquí n. N es el grado del polinomio. Ya, y me genera. ¿Quieren este código, por favor? Me envían un mensaje a WhatsApp. Ingeniero, ¿se puede dejar ver el... ¿Puede dejarme ver cómo queda el polinomio 2 en su octav? Ahí está. A ver. Este. Aunque no es necesario porque ustedes en el examen tendrán que evaluarlo particularmente en el papel. Entonces, si me envían por favor un mensaje.
¿Me mandaron un mensaje? No. Bueno, pues entonces no se quieren. Y ya. Entonces ustedes aquí continuando. Yo estoy aquí, lo que está aquí, yo le pongo en el código, miren. ¿Quieren ver el código? Miren. Esto que está aquí, efectivamente genera todos los L's. Esto de aquí genera todos los L's. Miren. Si es que I es diferente de J, hace esto. Por eso yo lo pongo acá. Diferente de J, hace esto. Miren, esto de aquí es lo único que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces ya creo que me enviaron un mensaje. Déjenme ver. Ya. Por favor, aquí lo reparte a los compañeros. Ya. Listo. Entonces aquí tengo un ejercicio. Ustedes lo pueden revisar. Ya hemos hecho un ejercicio. Sin embargo, ustedes lo van aquí a revisar. Aquí tienen su ejercicio. Y ustedes tienen aquí propuesto dos ejercicios. Ya, esto de aquí lo van a hacer de grado 3 y de grado 3. Este va a ser el deber. Voy a